Hola, ¿qué tal? Hoy te mostraré cómo crear flares en Unreal Engine. Lo único que necesitas es tener una textura de flare con canal alfa o puedes usar una textura en fondo negro. En este caso yo tengo dos texturas con tres flares en cada una, un flare en cada canal, por lo cual tengo seis flares en total. Puedes generar estas texturas en un programa de edición de imagen, por ejemplo Photoshop, o en su defecto buscar en internet. Una vez que tengamos todo listo, iniciamos creando la función que hará el efecto de parpadeo, o mejor conocido como efecto blink. Para esto damos clic derecho en el Content Browser y en la sección de materiales seleccionamos función de material. Te dejo el proceso de la creación de los nodos en cámara rápida. Puedes pausar este video para seguirlo a tu gusto. Bien, ahora vamos a crear el material que contendrá la textura y la función que acabamos de crear. Damos clic derecho en el Content Browser y seleccionamos Material. Ahora seleccionamos el tipo de material que se necesita. En Material Domain selecciona Superficie, en Blend Mode selecciona Aditivo y en Shading Mode selecciona No Iluminado. Ahora es momento de crear los nodos del material. Primero incluye la función que creaste y tu textura dentro del material. Basta con arrastrarlos desde el Content Browser hasta el plano del material. Te dejo el proceso de creación de material en cámara rápida. Recuerda que puedes pausar este video.
Una vez que terminemos el material, generamos una instancia para poder editar los parámetros. Damos clic derecho y seleccionamos Crear instancia. Por cierto, debes convertir la textura en un parámetro para poder modificarla desde la instancia, y en el lerp, en la constante B, debemos ajustarlo a 0. Es momento de crear el sistema de partículas. Damos clic derecho en el Content Browser y seleccionamos Niagara System. Seleccionamos la primera opción y damos en Siguiente. Seleccionamos el emisor de ráfaga, lo añadimos y finalizamos. Una vez dentro del editor, primero crearemos dos parámetros personalizados. Estos parámetros nos permiten editar aspectos del emisor desde otro componente, como por ejemplo un actor o un personaje. Uno será para el tiempo de actualización del emisor y el otro para el tamaño del flare. Para crearlo, nos ubicamos en la sección User Parameters y agregamos dos parámetros de tipo flotante. Los renombramos y les asignamos los siguientes valores. Estos son valores que ya he probado anteriormente. Tú puedes usar los que tú gustes. El valor de actualización es el que va a definir cuánto tiempo de vida tendrá el emisor. Para este emisor en específico, yo estoy usando el tiempo de frame rate de 60 cuadros por segundo. Ahora eliminamos las secciones que no necesitamos para este emisor en particular. Ajustamos los valores de cada sección. En la parte de tiempo de vida, seleccionamos el parámetro que hemos creado anteriormente. Lo mismo hacemos para la parte del tamaño del sprite, seleccionando el parámetro que corresponde. Y por último asignamos la instancia de material que hemos creado anteriormente. Y listo, tenemos el efecto creado. Ya solo tendrás que agregarlo al actor en el cual lo quieres usar. Para hacerlo aún más impresionante, puedes activar el efecto flare en tu volumen de post-proceso. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.